Welcome to Fire's Fabulous Fridays, the place where you get the lowdown on culture and events. I am Katja Fire, photographer and filmmaker, and also the director of the audiovisual department from Barranquilla Live. Today we have two special guests. Our first guest is Irene Criollo from Fundación Generación Planeta. Barranquilla, tierra del carnaval, de la parranda, de guachafita, de la cultura. Cualquiera se imaginaría que si hay una propuesta cultural, musical, escénica, toda Barranquilla saltaría y diría, sí, vamos para esa, apoyémosla. Pero, ¿será que en serio pasa así? Aquí estoy con Irene Criollo de la Fundación Generación Planeta. Hola, Irene. Hola, Katja. Quiero que me desmitifiques eso. Tú tienes 10 años ya en la parte cultural como promotora, gestionando toda esta cuestión de la cultura. Así es. ¿Cómo ha sido? Cuéntame. Bueno, gracias por la invitación. Me llama mucho la atención que quieras tocar estos temas ante la gente de Barranquilla y de otras ciudades, porque tenemos mucha fama de ser tumberos, de tener los mejores eventos, de estar siempre como actualizados en todo lo que está pasando, de fiestas y eventos culturales. Y realmente sí, sí somos una ciudad donde cada vez crece más la agenda cultural. Y una de las cosas, que yo resaltaría de esta ciudad es que tenemos una agenda cultural muy variada y diversa gracias a artistas independientes y a organizaciones independientes. Es decir, no necesariamente el distrito ni la gobernación del Atlántico y la alcaldía de Barranquilla son los que financian los eventos culturales, sino que somos actores independientes los que mantenemos viva la escena en diferentes líneas del arte y de la cultura. Eso me parece súper interesante porque yo a veces siento que en Barranquilla no hay como puntos de unión donde tú sabes que puedas llegar y de pronto encontrar a gente que está en una actividad donde puedas involucrarse. Se siente a veces un poco segregado. Entonces eso de la recuperación de los espacios públicos, especialmente en espacios verdes, es totalmente importante porque a veces Barranquilla se ve un poco sobreconcretizada. Y volver a lo verde es esencial. ¿Sabes cuántas localidades tiene Barranquilla y cuántos habitantes? Estamos hablando de 2 millones de habitantes en 5 localidades distribuidas en un área de 154 metros cuadrados, donde el espacio público por habitante no llega a 2 metros. Eso es totalmente La línea media es de 15 metros cuadrados por habitante para uso y disfrute del espacio público. Y aquí público. Estamos a 2. No alcanzamos a 2, no alcanzamos. Sí, nos dan unas cifras que no son verdaderamente las reales y entonces necesitamos movilizarnos como ciudadanía y no esperar que sean, el distrito el que venga a entregarnos o que nos ofrezcan las oportunidades, sino que nosotros, de esto se trata, lo que queremos hacer con la Fundación es una transferencia de responsabilidad ciudadana. Sobre todo apoyar el tema de Barranquilla con el tema de los eventos culturales, es que venimos en un proceso de formación de público que no ha sido fácil, que hay gestores que tienen toda su vida trabajando, tú ves músicos de 80 años, gente mayor que ha dedicado toda su vida, todo su esfuerzo a trabajar, a mantener la identidad cultural del Caribe, de lo que ha sido la población de la ciudad, porque somos una ciudad de inmigrantes, porque siempre hemos estado abiertos a que lleguen muchas personas, pero es un momento para que nosotros como barranquilleros también digamos, bueno, nosotros como barranquilleros, ¿cómo estamos cuidando, cómo estamos defendiendo y qué estamos haciendo por la ciudad? Cuéntame un poco sobre el Día Verde. Bueno, en el Día Verde, que es el Festival Mundial por la Paz, que se celebra en más de 140 países, que inicia del 20 de julio al 25 de julio, son 5 días como de preparación para cerrar un ciclo y empezar un nuevo año. Eso viene de las tradiciones mesoamericanas, de los mayas, donde para ellos terminaba el año el 24 de julio y empezaba el 25 de julio y quedaba un día sin tiempo, que era el 25 de julio.
Y ese día, por no haber tiempo, se celebraba con arte, porque el tiempo es arte. Y que se hace gracias al apoyo de todas las organizaciones sociales, cívicas, ambientales, con las que tejemos, con las que trabajamos y con las que es posible mantener viva la, no solo la agenda cultural, sino la identidad de la ciudad. Nosotros, aquí detrás, tenemos a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se generan todos los ríos que alimentan el Caribe de Colombia. Tenemos el río Magdalena, el Mar Caribe, la Ciénaga de Mallorquín, los Caños, y cada vez que llueve, la ciudad nos recuerda con los arroyos el agua. Entonces, es el momento de generar reflexiones acerca del agua. Esto es lo que vamos a estar compartiendo a partir de el miércoles 20 de julio hasta el lunes 25 de julio, un proceso de reflexión sobre el agua y de sensibilización hacia este elemento de vida. Nosotros somos la Fundación Generación Planeta, dedicados al tema de conciencia, cultura y convivencia en la ciudad de Barranquilla. Organizamos eventos como el Festival Mundial por la Paz, Día Verde, Woka Fest, Son Parey, Somos lo que sonamos, Canto al Agua, el Encuentro de Pueblos Indígenas a nivel ancestral. Apoyamos iniciativas como el Mercado Cultural del Caribe y otras en la ciudad de Barranquilla que fortalecen el despertar de conciencia y la transformación social. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Generación Planeta, en Twitter, Instagram y Facebook, y en nuestra página web como www.generacionplaneta.org. Today we have three special caballeros that represent the electronic scene here in Barranquilla, and I'm going to let them introduce themselves. This is Swagman Production. Hello, my name is Luis. I'm Andres Dominguez. My name is Andres Leal. And we're Swagman. Yeah, we're Swagman. So guys, tell me a little bit, what is this Swagman movement that you have here in Barranquilla? Well, Swagman started 2 years ago already. In part, I gotta thank to these two guys because I always liked electronic music, but back then I was like, okay, I would like to make a party or do something different that the normal things that you can find in the city, but I was kind of afraid because you know you have to invest money and you know something you need to take a risk. You know? And they like told me like, hey man, let's do it. Okay, you know, like let's throw a party and see what can we do. And we did. That was 2 years ago exactly, and it was in August. Actually the first one, our first public, it was like the foreigner people, all the French people, American people. And it wasn't like our main public wasn't the Colombian people, the Barranquilla people, or it wasn't like for the foreigner people. So in this evolution that you have with this experience, do you feel like it's the people that are like opening up to electronic music, or is your approach that's been changing with your experience? Before being a DJ and before being like a producer of parties and promoter of parties, I was part of the, you know, the public, the crowd that could be, and I still go to parties. Even I'm not playing at them, I still go to the parties and enjoy them because, you know, like, to play music, I believe that you have to know what the people could like or could want in a specific situation. So yeah. This project is called Minimal, and it's focused on minimal. It's like a contradiction, like minimal, like minimal for everyone. Like two concepts, just one. So, yeah. That's why it's minimum, like God and all. Like minimal, but minimal for all. And why minimal? Well, minimal is an electronic music subgenre. And yeah, I believe minimal has been like one of my favorite electronic music genres. And you don't tend to listen to that kind of music very often here in Barranquilla. So at the beginning, we tried to show like more digestible music, to say it somehow. But recently we were talking about, okay, maybe it's time to let, you know, like show something more underground for the people, and
yeah, show them and see what the result can be, you know. So actually, yeah, we threw it like on Facebook, like the first post that actually we did. People were like commenting like good stuff about it, like it's good, like you're trying to evolutionate it, you know, like try to do something like different, you know. More than, you know, like making money out of it, I believe that for us, like the biggest satisfaction that we have is seeing a packed dance floor and like the people, like the faces of the people, like they're enjoying the moment. That's like the biggest satisfaction for us. Yeah, it's not just the money. It's about contributing to this like phenomenon that is happening in the city. Well, thank you so much for coming over here and sharing this experience with us. I definitely feel like I got my swag on to go tonight because it's Friday and I feel fabulous to this next party, and I hope to see you there. Somos Swag Man. Somos organizadores de eventos acá en Barranquilla. Hemos conocido eventos como el de Simón Mejía, el de Instagram, el de Ryan. En Instagram nos pueden seguir como @swagman con doble N. Igual que en Facebook, swagman con doble N al final. Próximamente tenemos un evento el día 13 de agosto. Se llama Minim On. Los invitamos a que conozcan una experiencia supremamente diferente a lo que nunca se ha visto en Barranquilla. Supremamente underground. Y seguramente la van a pasar bien como en todas las rumbas que hacemos nosotros. Get your swag.